muchas gracias por ese cariño, por ese afecto que se nota al paso, por el abrazo de las personas de la tercera edad, por la esperanza de nuestros niños y su alegría, por la fuerza de nuestras mujeres, por el futuro que son ya hoy nuestros jóvenes. Muchas gracias a todos, a cada uno por estar aquí, a los del fondo y a la vuelta, a todos ustedes, muchas gracias porque garantizan con su presencia el triunfo en Zapotlanejo y en el Distrito 17. Habrá que estar cercano con la gente de Zapotlanejo y vas a tener cerca, Ernesto, a un gobernador que va a ver también por este gran municipio, Puerta de los Altos. La victoria debe ser completa. Debemos llevar a Felipe Rangel al Congreso del Estado. Un hombre con experiencia y capacidad. Lo vamos a hacer. Y debemos llevar también, sin duda, a un gran líder, a Héctor Álvarez, al Congreso de la Unión. Y sabía que tenía una gran responsabilidad en su distrito, pero también estaba seguro que el distrito, porque es un hombre que lo conoce palmo a palmo, estaba ya ganado por el aprecio y el amor que le tienen a Héctor Álvarez. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por esta campaña que nos va a llevar a Casa Jalisco. Muchas gracias. Que voy a ser un gobernador comprometido profundamente con las necesidades de los que menos tienen. Vamos a impulsar ese banco de desarrollo de Jalisco con crédito a la palabra. Vamos a empujar el empleo, que es lo que quiere la gente de bien en Jalisco, empleos dignos y bien pagados. Amigos, arriba las banderas, arriba el ánimo. ¡Vamos todos! ¡El primero de julio! ¡Hasta la victoria! Vamos, Fernando, con tu trabajo y tu entusiasmo, todos vamos a ganar. Fernando Guzmán, él viene del PAN, nos quiere apoyar a todos. Vamos, Fernando, con tu trabajo y tu entusiasmo, todos vamos a ganar. Fernando Guzmán, él viene del PAN, nos quiere apoyar. Fernando Guzmán.